¿Qué más amigos y amigas suscriptores de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video. Espero que el día de hoy se encuentren súper bien. Amigos y amigas, el día de hoy te estaré mostrando la nueva versión de Fogo WhatsApp iOS, la versión 9.52. Hace Crimson Load. Otra vez hace Crimson Load. Marcamos la casilla, si un robot. Hace clic continuar. Y esperamos que el contador pase de 15 a 0 segundos. Le doy el vínculo. Y enseguida se empieza a hacer la descarga. Amigo, esto siempre lo explico. Este WhatsApp nada más lo puedes usar como primera línea, ya que como segunda línea no te deja. Así que amigo, ya sabes. Elige la aplicación y ya lo que es en instalar. Y esperemos que se instale la aplicación. Le den abrir. Le den permitir. Agregar y continuar. Elige el país donde estás viviendo. Pone lo que es tu número de teléfono. Y después da lo que es en siguiente. Le den OK. Continuar. Permitir. Y ahora espera que nos llegue el código de verificación. Ya que el código ha llegado, lo ponemos. Y la cuenta se ha verificado. En continuar. Permitir. Esto es sobre una copia de seguridad que me la detectó. Si ustedes quieren, la han restaurado. Y ahora lo que es el siguiente. Ahora lo que vas a hacer es poner lo que es tu nombre. Y después lo que es el siguiente. Y enseguida le OK, go. Atrás. Esto es que si quieren elegir en modo oscuro, modo claro, ustedes ponen que más les guste. Y ahora sí le dan atrás. Así que amigos, ya este es el modo oscuro. En la parte de arriba, es más, te muestra otra opción que si ustedes quieren hacer lo que es a tema, ocultar chat, modo avión, ocultar última vez, cambiar tema, corregir el retraso de mensaje, nuevo grupo, lista de difusión, archivar chat, respuesta automática y programador de mensaje. También te muestra que si quieres hacer a los otros ajustes con el lápiz, usted puede configurar. También de abajo te muestra lo que es estado, llamada, comunidad, chat, configuración. Entramos lo que es la configuración. Entramos lo que es a premio y preferencia. Y aquí te aparece mucho ajuste. Lo más principal, lo que son privacidad y seguridad. Aquí puedes activar muchas opciones que ustedes pueden poner lo que más les guste. También entramos lo que es a tema. Puedes elegir el tema que más te guste. Lo puedes editar, lo puedes configurar como ustedes quieran. También entramos lo que es a universal. Te muestra muchas opciones como estilo y apariencia. Aquí ustedes pueden configurar a su gusto. También podemos entrar a lo que es ocultar archivo. Esto es si quiere ocultar fotos, videos y git para que no aparezca su galería. Eso también lo puedes hacer. Y ahora entramos a lo que es a copia de seguridad. Aquí te muestra que si quieres hacer la copia de seguridad o si la quieres restaurar, como te estoy mostrando. Te muestra cuánto pesa y si la quieres vaciar y todo eso. Y aparte de eso te muestra otras opciones. También entramos a lo que es a pantalla principal. Te muestra lo que es la barra superior. También te muestra lo que es administrador de pestaña. También te muestra son las filas. También lo que es los estados. Y aparte de eso, las llamadas. Así que amigos, ustedes lo pueden configurar a su gusto. Y por último sería pantalla de conversación, que ya lo sería lo que es barra de acción. Burbuja y tic. Fotos, como quieres que se vean. Y más opciones. Así que amigos, ya sabes sobre esta configuración que te trae esta última versión. Y como te decía, que esta es la versión de... Ya eso es todo. Espero que el video te haya gustado. Si tienes alguna duda en los comentarios, espero tu me gusta, suscripción. Y si quieres saber sobre más aplicaciones de WhatsApp, déjame los comentarios de un nuevo video. Así que amigos, ya sabes. Así que amigos, saludos.